Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle. A continuación, los hechos que son noticia hoy, miércoles 25 de noviembre del año 2015. Bienvenidos. Capturado en Dos Quebradas, hombre que había hurtado un tractocamión con 35 kilos de azúcar avaluados en 70 millones de pesos. SaludCop será liquidada luego de 21 años de existencia. Más de 400.000 usuarios en Risaralda se verán afectados con el cierre de la EPS SaludCop. En el marco de la celebración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, Pereira se sumó con un acto simbólico realizado en la plazoleta Ciudad Victoria. Nueva demanda fue interpuesta contra la elección de Juan Manuel Álvarez como director de la Carder. Mañana nuevamente se realizará marcha contra la valorización en el centro de Pereira. Y en deportes. Deportivo Pereira perdió la posibilidad de ascender directamente en la tarde de hoy. Tocará esperar hasta el domingo cuando enfrente como local al equipo Unión Magdalena. La Policía Metropolitana capturó en las últimas horas a un hombre de 48 años de edad, quien había hurtado un tractocamión con 35 toneladas de azúcar, avaluados en 70 millones de pesos. La carga salió de la empresa Río Paila con destino a la ciudad de Bogotá. El vehículo fue interceptado en el sector de los puentes de la Romelia del municipio industrial luego de una llamada anónima, en la que se informa que en una estación de servicios se encontraba un tráiler con similares características, el cual habría sido robado hace 2 meses. Este es un caso que conoce la Policía Metropolitana de Pereira luego de la denuncia que hiciera un ciudadano a través de la línea 123, en el que se identifica como propietario de un tráiler y que a través de engaño le fue hurtado este por personas desconocidas, y que lo observa el elemento en el sector de la Romelia. El vehículo portaba 1.400 bultos de azúcar de 25 kilos cada uno, un total de 35 toneladas que habían sido hurtadas en el departamento del Valle del Cauca. Además, el remolque presentaba alteraciones en los números de identificación y el conductor portaba 2 placas diferentes. Lo que llama la atención de nuestros uniformados es que los números de identificación del tráiler están adulterados. Al interior del cabezote encuentran 2 juegos de placas. Inician a hacer toda la verificación y se establece que la mercancía que se encuentra al interior pertenece a la Ingenio Río Paila, donde había sido hurtada, probablemente iba a ser llevada hacia la ciudad de Bogotá. El ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, y el superintendente nacional de salud, Norman Muñoz, anunciaron el día de hoy la liquidación de la entidad promotora de salud, SaludCop. Más de 4,6 millones de usuarios de todo el país serán trasladados a la EPS Café Salud a partir del próximo 1 de diciembre. Gaviria aseguró que el proceso busca garantizar la continuidad de los servicios para los usuarios y la protección de los 26 mil trabajadores que tiene esta entidad. En Risaralda, SaludCop cuenta con al menos 400 mil usuarios y cerca de 500 empleados. Nosotros no tenemos todavía el documento o el acto administrativo del nivel nacional para poder saber cuáles son las condiciones o lo que plantearon en ese acto administrativo. Por lo pronto, nosotros lo que sabemos es que tenemos que estar vigilantes de que el traslado de los usuarios de SaludCop se haga a Café Salud de acuerdo al decreto 2089. Julián Mauricio Trejo, secretario de Salud de Pereira, manifestó ante las cámaras de CNC Noticias la preocupación que se tiene en cuanto a la crisis de la salud que se vive en el país y, por supuesto, en Risaralda. Indicó que no sabe si la liquidación de SaludCop y el traslado de los usuarios a Café Salud sirvan en algo para mejorar esta grave problemática. Lo que estamos esperando del Gobierno Nacional es que a través del Grupo Interventor disponga
la mejora en la calidad de prestación de servicio de los usuarios, que ha sido una catástrofe creciente en los últimos días. Los usuarios no tienen una atención adecuada en urgencias, ni en hospitalización, ni en cuidados intensivos, ni en el servicio ambulatorio. La realidad es que esperamos que el señor ministro venga a las clínicas y se cerciore para que sepa el drama que están viviendo nuestros usuarios, puesto que no son atendidos y no están atendidos, y por supuesto esto atenta contra la salud y la vida de todos ellos. Esperamos que con la liquidación definitiva, pues no solo la liquiden, sino que garanticen una atención integral, precisamente con un nuevo grupo, me imagino una nueva empresa que más que nombre tenga recursos de infraestructura, dotación y recurso humano para que atienda a los usuarios que están siendo desatendidos por SaludCop reiterativamente. Por ahora la IPS sigue funcionando, tiene que seguir siendo atendida. Lo que esperamos es que definitivamente el gobierno intervenga, no la EPS, sino la prestación del servicio, es decir, que garantice la prestación de servicio que en este momento no se está prestando de manera adecuada. Reiterativamente incumplen con la mínimo de habilitación y por eso la Secretaría Departamental se ha visto obligada a ir cerrando algunos servicios porque no hacen ni el mantenimiento, ni la dotación, ni el suministro de recursos humanos y el resto de suministros que requieren para atender los usuarios. Entonces la gravedad es esa, la gravedad es que no cambia nada sino una figura jurídica de intervención a liquidación para poder abrir las puertas a tener una empresa. Pero si esa nueva empresa es Café Salud, que hace lo mismo con nuestros usuarios de régimen subsidiado, pues realmente el panorama es muy triste y sombrío, y esperamos que el gobierno nacional definitivamente le ponga la cara a los usuarios, sobre todo a los usuarios que están requiriendo prestación de servicios y no están siendo atendidos de la manera adecuada. Los risaraldenses celebraron el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Delegaciones de los departamentos de Chocó, Quindío, Atlántico, Antioquia y por supuesto Risaralda se reunieron en la Plaza Cívica Ciudad Victoria para decirle no al maltrato femenino. Más de 1,000 mujeres salieron desde la capital risaraldense hacia Popayán para acompañar los actos nacionales en el Parque Caldas de esa ciudad. Estamos esperando en ese instante que lleguen las compañeras de Quindío y Chocó, que ya vienen para acá, y vamos a hacer un acto simbólico acá, donde vamos a quemar las malas intenciones, la violencia contra las mujeres. Pese a las diferentes jornadas de organizaciones a favor de los derechos de la mujer, en Risaralda durante este año unas 1,300 mujeres han sido víctimas de abusos como maltrato, acoso, abuso sexual, laboral, patrimonial y económico. Lamentablemente tenemos que reportar que hasta el día de hoy han asesinado 28 mujeres en el departamento de Risaralda. Más de 1,200 mujeres han tenido que asistir a los sistemas de salud para reportar algún tipo de violencia. Tenemos, lamentablemente, cada año que hablar que se están incrementando las cifras de violencias y de denuncias, pero lo que no encontramos es una respuesta efectiva de las entidades que hacen parte de la ruta de atención a las mujeres. Gómez agregó que los logros desde el punto de vista de la justicia actualmente son casi nulos en el departamento. Tenemos un caso emblemático de una maestra de la zona rural de Pereira que está siendo amenazada por el papá de su hijo, y cuando ella fue a la fiscalía a colocar la denuncia, lo que dijeron era que habían casos más importantes en la fiscalía para atenderla. Entonces, eso desestimula a las mujeres para la atención. La ruta de atención a las mujeres víctimas de la violencia no tiene la celeridad que debería tener, por eso siguen habiendo asesinatos de mujeres y violencias contra las mujeres. El concejal electo de Pereira, Carlos Alfredo Crosway, habló con CNC Noticias sobre la nueva demanda interpuesta ante el Consejo de Estado por la elección de Juan Manuel Álvarez Villegas como director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER. El representante del Polo Democrático señaló de irregular el proceso de elección del director de la CARDER. A su juicio, Juan Manuel Álvarez estaría excediendo el periodo institucional reglamentario, luego que su primera dirección la asumió tras la renuncia de Alberto Arias Dávila. Hay una ley anterior a la primera elección del doctor Álvarez Villegas, que fue elegido en febrero del 2011 para terminar el periodo que había iniciado Alberto Arias Dávila. O sea, él fue elegido dentro de un concurso, y esa ley, que fue con anterioridad a él, estableció que no se podía reelegir sino una sola vez, y ya la persona va para la segunda reelección. Por lo tanto, le estamos diciendo al Consejo de Estado que determine una violación flagrante.
Crosswhite señaló que en la actual política del país es una rutina que los funcionarios quieran adueñarse de los cargos públicos. Por eso, la decisión de interponer esta nueva demanda ante el Consejo. Ayer interpusimos en el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el acto de elección del doctor Juan Manuel Álvarez Villegas como director de la Cárdena. El acto administrativo que expidió el Consejo de la Corporación Autónoma Regional. Fue ayer mismo designada ponente, la magistrada Janet Bermúdez Bermúdez. Estamos a la espera que aproximadamente de aquí al lunes debe haber admisión de la demanda y esperamos que también se nos dé suspensión provisional del acto administrativo que lo eligió. Asimismo, reiteró su denuncia frente a actos de corrupción por parte de la Corporación Autónoma Regional para apropiarse de dineros públicos a través de la celebración de contratos sin los requisitos legales correspondientes. Contrató con una entidad que se llama Oro, que es una entidad de papel, es que una empresa de servicios públicos que no está inscrita en la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, alrededor de 11 mil millones de pesos mediante el mecanismo de convenio interadministrativo, contratos de obra. Si usted se va al Estatuto Anticorrupción, en el artículo 92 establece qué son los convenios interadministrativos y en el inciso primero dice taxativamente, se seccionan de esa norma los contratos de obra. O sea, los contratos de obra no pueden ser objeto de convenios interadministrativos y por lo tanto allí no es un rumor, es una realidad. Allí hay una altísima corrupción, no solamente con Oro, con GESEP, y con otra serie de instituciones que se crean de papel, fundaciones con los cuales se hacen convenios interadministrativos para sacarle el justo a las licitaciones públicas, contratar a dedo entre sus amigos y poder fortalecer un poder que se hace sobre la base del dinero. CNC Noticias le abre un espacio al Consejo Municipal de Pereira para dar a conocer los proyectos y el trabajo que vienen realizando en pro de los ciudadanos. En esta ocasión tenemos como invitado especial al concejal de Pereira, Milton René Chávez, quien nos va a contar un poco acerca de cómo ha sido el inicio de este periodo de sesiones y un balance general de toda su gestión durante el 2015. Bueno, este periodo de sesiones es un periodo de sesiones digamos, interesante para la vida administrativa y pública de la ciudad. Lo que nosotros estamos haciendo es rematando un periodo constitucional en el Consejo de Pereira. Como concejal de Pereira quiero decirle a los pereiranos que nosotros tenemos la responsabilidad de mantener las entidades públicas funcionando total y cabalmente. Las elecciones del 25 de octubre marcan un inicio de un nuevo gobierno, pero no pueden frenar para nada lo que es la prestación del servicio. Las prestaciones del servicio y la continuidad de las políticas públicas de la administración. Por eso, lo que estamos haciendo en el Consejo de Pereira es aprobando el presupuesto para el próximo año, haciendo y revisando lo que tiene que ver con los proyectos de acuerdo que van a facilitar las ejecuciones desde el 1 de enero del 2016. Acá les tenemos una tarea importantísima a los servidores públicos de carrera administrativa, quienes son los que deben garantizar la continuidad y la permanencia de las actuaciones del Estado para un buen servicio. Como concejal de Pereira, me correspondió ser el ponente del Plan de Ordenamiento Territorial, la hoja de ruta de los próximos 12 años de la ciudad de Pereira, en todo sentido. En términos de población, en términos de edificación, en términos de el uso del suelo, en términos de la prestación del servicio público. Digamos que hemos estado presentes en la aprobación del presupuesto de las entidades municipales, de tanto del orden central como el descentralizado. Tenemos aquí los debates de ciudad, donde tenemos la responsabilidad de decirle a los pereiranos que Pereira es una ciudad que creció, que Pereira es una ciudad que mejoró, que Pereira tiene muchas obras de infraestructura que se dejan en este gobierno, que son de resaltar nuestra presencia en las actuaciones con el Aeropuerto Internacional Matecaña, nuestra presencia y la mejora en la construcción del Parque Temático Cumarí, nuestra presencia en la mejora de las vías públicas de Pereira. Todo un gobierno que se preocupó por tener unas vías a la altura de una ciudad capital como Pereira y en lo que tiene que ver con la inversión social.
allí hemos estado presentes para que más del 76% del ingreso del municipio de Pereira, de los ingresos del municipio de Pereira, sean invertidos en bienestar social. El próximo año le corresponde al gobierno revisar detenidamente lo que consideramos es oportuno aprobar este año. Debemos aprobar la reforma administrativa, la modernización del municipio. No estamos haciendo nada diferente a vincular nuevas personas a la administración municipal para que dejen de ser contratistas y se vinculen al municipio de Pereira con todas las, digamos, relaciones formales laborales. Estamos creando nuevas secretarías que permitan responderle a esta ciudad del siglo XXI. Por eso, el proyecto más importante debe de ser la modernización del municipio, inclusive invitar al próximo gobierno a que en el marco de esta modernización puedan plantear la construcción de un nuevo edificio Palacio Municipal. El Palacio Municipal de Pereira actualmente es un edificio antiguo y que no llena los requisitos legales para atender la población discapacitada. Por eso hay una administración dispersa en diferentes secretarías, en diferentes edificios, en diferentes calles, en diferentes partes, porque el Palacio Municipal de Pereira, con sus 9 pisos funcionando, ha quedado realmente estrecha. Una invitación a que revisen también aspectos de salud en el próximo gobierno. Se necesita un gobierno que, como el actual, intervengan a quienes no estén cumpliendo cabalmente con las funciones de la prestación del servicio de salud para garantizarle a los pereiranos cada vez un mejor servicio de salud. Si usted, amable televidente, aún no ha encontrado trabajo, no se pierda en este momento la oferta laboral del día en Pereira y Risaralda, en nuestra sección Bolsa de Empleo. Para nosotros, la opinión de nuestros televidentes es muy importante en CNC Noticias. A continuación les presentamos los resultados de la pregunta del día de ayer, 24 de noviembre. Resultados de nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que las EPS pagarán la deuda a los hospitales? Sí. 46%. No, 34%. No sabe, no responde, 20%. Total votos, 226. A continuación, les presentamos la pregunta para el día de hoy, 25 de noviembre del año 2015. Recuerden opinar a través de nuestras redes sociales. Pregunta del día. ¿Está de acuerdo con la medida económica de incrementar el IVA al 19%? Vote en nuestra página web www.cncregional.tv y en nuestras redes sociales. Resultados en nuestra próxima emisión de las 8 de la noche. Estos son los indicadores económicos para el día de hoy. Este
Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero, Pereira, Manizales y Armenia. Esta es la restricción vehicular de Pereira y Armenia para este jueves 26 de noviembre. En segundos regresamos a CNC Noticias. Oscar Darío Ríos Ospina, abogado especialista en pensiones y seguridad social, asesoría profesional en derecho laboral. Independientes, empleados, afiliados pensionados, beneficiarios de pensiones, despejen sus dudas y vayan a la fija en sus demandas y derechos. Oscar Darío Ríos Ospina, abogado. Carrera Octava, 1860, oficina 404, o llame ahora mismo al 335-8699 o a nuestra línea nacional celular 310-405-8610 o visite www.oscardarioríos.com. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con una amplia cobertura en la zona urbana en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el CAM y Bosques de la Acuarela, y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todos. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Un saludo muy especial a los televidentes. El Consejo Municipal de Pereira los quiere invitar para que sigan las transmisiones de las sesiones que todos los días se hacen en el Consejo Municipal de Pereira a partir de las 3 p.m. con remisión a las 11 de la noche en el canal CNC. Allí usted podrá ver el control político que los concejales hacen a los diferentes secretarios de despacho y a la administración en general. Continuamos con más información en CNC Noticias. La secretaria de Salud de Risaralda, Lina Beatriz Rendón, calificó de positivo el resultado de la Asamblea Departamental para el Saneamiento de la Salud, en la cual, con la intervención de 11 EPS y 16 hospitales, según ella, se va a lograr la firma de 30 acuerdos de pago antes del 31 de diciembre. Para lo que queda de este año 2015, las empresas promotoras de salud se comprometieron a cancelar 6.500 millones de pesos y otros 11.248 millones más para 2016, lo que en realidad representa un leve respiro para el sector salud, pues la deuda actual con los centros hospitalarios del departamento supera los 113.000 millones de pesos. O sea, hay una diferencia grande, pero las cifras que ya teníamos conciliadas fueron las que en un porcentaje se hizo la negociación, sin embargo no es el porcentaje total porque hay unas cifras que ya están conciliadas, pero las EPS también aducen que no tienen los recursos suficientes para pagar toda la deuda que tienen. La Secretaría de Salud de Risaralda agregó que cerca de 120 mil usuarios afiliados a SaludCop pasarán a ser atendidos por Café Salud desde el 1 de diciembre. Las EPS SaludCop va a trasladar los pacientes a Café Salud, deben pasar los listados de afiliados, deben pasar los listados de pacientes que ya tenían autorización, deben pasar los listados de los pacientes que tienen tratamiento por tutela, y esto no debe verse truncado, debe darle continuidad a estos pacientes que ya tienen autorizaciones, que tienen citas programadas, que tienen cirugías programadas. El 1 de diciembre, pues se supondría que no deberían tener absolutamente ninguna dificultad. Asimismo, confirmó que aquellos usuarios de SaludCop que quieran cambiarse la EPS Café Salud deberán esperar al menos 90 días.
los afiliados que quieran trasladarse de esta, de la EPS, ellos van, están, tienen SaludCop, van a ser trasladados a Café Salud, deben esperar 90 días después de esa afiliación que le hagan a Café Salud para que ejerzan el libre derecho de escogencia de la EPS, y esto lo pueden hacer después de 90 días de estar afiliados. El Comité de Indignados por el Cobro de Valorización en Pereira nuevamente saldrá a la calle este jueves para protestar una vez más contra el pago de dicha contribución. Desde las 4 de la tarde de mañana se reunirán en la plazoleta de la Gobernación para decirle no a esta nueva medida tributaria. El concejal electo y miembro del Polo en Risaralda, Carlos Alfredo Crodway, manifestó que se debe continuar con esta lucha para que los contribuyentes se abstengan de pagar por las presuntas irregularidades con las que se aprobó este proyecto y por la forma secreta y anticonstitucional en la que fue votado este acuerdo. Queremos decirle a los ciudadanos en Pereira que no vamos a pagar valorización, que es la administración, que vamos a quemar mañana las facturas, que hay un principio constitucional, que es que los, en materia de la tributación y en materia de los impuestos tienen que ser establecidos por los organismos de elección popular en plena legalidad, dentro del punto de vista constitucional. Y hemos demostrado que los acuerdos que tramitó el Consejo de Pereira desde el 2012 hasta hace dos meses, todos fueron contrarios a la Constitución y a la ley. Gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos para que mañana nuevamente se enteren del acontecer noticioso de la región en CNC Noticias. Recuerden visitar, por supuesto, nuestras redes sociales, nuestra página web www.cncregional.tv, agregarnos en Facebook como canal CNC y seguirnos en Twitter como @CNC Noticias. Que tengan una excelente noche.